vamos a quitar un poquito las caras largas y pues vamos a presentarlas. ¡Ellas son las Godinerinas! Pues todos estamos muy contentos por la noticia, muy tristes porque se nos va Viri, pero ¿cómo están ustedes? ¿Qué sienten en este momento de que la cocinerita mayor va a ser mamá? Pues, Alexa. Estamos súper felices porque vamos a tener un sobrinito. Hermosa. Y queremos todo lo mejor para Viri. Ella siempre nos ha apoyado, siempre, siempre. Y es momento de nosotras apoyarla. Te queremos mucho, mucho, mucho. Y yo a ustedes las amo con todo mi corazón. Desde hace muchos años estas niñas han crecido pues como cocineritas y como todas unas niñas. Y me encanta poder estar con ustedes. Las veo cada día más grandes, que están cumpliendo sus sueños y que yo las conocí tan chiquitas y ya están de mi estatura. Mariana, ¿qué sientes? Pues en este momento de que la cocinerita mayor va a ser mamá, de que nos acaba de dar la noticia. Pues yo me siento muy feliz y yo digo que su hijo va a ser muy feliz con los papás que tiene. Ay. Que son muy buenas personas. De hecho, son de las mejores personas que yo he conocido. ¡Ay, te quiero, hermosa! ¡No llores! ¿Qué es lo que más admiras de Viri, chiquita? Que es una gran persona. Bebé. Palabras para Samantha. Samantha. Pues Viri, que te deseo lo mejor. Tú sabes que te quiero, eres una gran persona, como dice Mariana, y eres especial, muy especial para mí. Y todo, siempre que llegamos a grabar al estudio, tú siempre nos escuchabas, te platicábamos lo que nos sucedía en la escuela y tú que siempre no hacía la tarea. Y tú siempre nos escuchabas y platicabas con nosotras y nos dabas muchos consejos y eres muy buena persona. Es una gran mujer. Gracias, hermosas. Las adoro. Me gustaría que por favor acercaras el pastel y le dieran pues una mordidita para los antojos. Por aquí. Ah, o sea, dices tú que es para el antojo. Es para el antojo, claro. Acuérdate que te vamos a cumplir todos los antojos, Viri. ¿Sabe rico? Y también, oigan, Lendi. Despedida. Qué dulce despedida. Slendy, unas palabras para Viri. Pues que eres una persona muy importante para nosotras y que hemos aprendido muchas cosas contigo porque eres una persona muy valiosa. Y siempre, cuando llegábamos a grabar, siempre tenías una sonrisa para nosotras. Nunca te mirábamos caída. Y siempre te vamos a llevar en nuestro corazón y en nuestra alma. Y yo también las amo y las adoro. Son mis cocineritas para toda la vida. Gracias, princesas. Bueno, pues con esta noticia, con esta felicidad, nos vamos a una pausa y regresamos porque las tardes de Viri son... ¡Yeah!